Así que, bueno, estos cuadros así un poco sangrientos, con miembros cortados y tal, son un poco llamativos, pero sí debería haber una parte de esto. Parece ser que los americanos no conocían los caballos. Cuando veían a los jinetes españoles montados a caballo, no eran capaces de diferenciar que aquellos eran dos individuos distintos. O sea, que aquello era una especie de centauro mágico que arrasaba con un poder de armas que allí no tenían y al que no se habían visto nada. Pero al margen de esto, hay una consecuencia biológica del encuentro de dos poblaciones muy distintas que están durante miles de años aisladas y que de pronto empiezan a interactuar. Y eso es lo que me gustaría que viéramos hoy. Hay una persona, un investigador, que es Peter Marshall, que ha estudiado mucho los cementerios antiguos en América, de esa época precontacto, contacto y postcontacto, para establecer comparaciones y medir el alcance que ha podido tener ese contacto entre las dos civilizaciones. Y este hombre, que ya lo lleva estudiando estos muchos años, ya ha publicado un montón de obras al respecto y un montón de artículos, habla de varios aspectos distintos que tienen que ver con esas consecuencias biológicas físicas. Pues nada, hay un bonito libro del que voy a hablar ahora, que en su día fue un bestseller, pero que tiene cosas que son muy curiosas y que dan pie a reflexionar. Vamos a hablar primero de cuáles son las evidencias que ponen los autores que estudian poblaciones antiguas en el norte de América y tienen las evidencias directas de los restos óseos humanos de aquellos grupos que habitaban allí. En primer lugar, una cuestión que tiene que ver con la nutrición. Bueno, con la nutrición, parece que los americanos tradicionales, los indígenas, o como los queramos llamar, pues tenían una diversidad de fuentes de alimentación bastante grande, y cuando llegan los europeos, esas fuentes se empiezan a concentrar más en el maíz. El maíz, como decía antes, tiene ciertas consecuencias nutricionales. Por un lado, tiene un compuesto que se denomina fitina, que parece que puede estar relacionado con algún problema en la absorción de hierro. El hierro, ya me imagino que todos sabréis para qué sirve en el organismo, tiene que ver con el transporte de oxígeno, y cuando hay una deficiencia en hierro, lo que adquirimos es algo que identificamos como una enfermedad, que es la anemia, concretamente en este caso una anemia ferropénica, una anemia por falta de hierro. Así que puede que el maíz fuera un elemento en el proceso que favoreciera la aparición de más problemas de anemia de los deseados. Por otro lado, hay otra pega que también podemos ver en esos cementerios antiguos de esas épocas, que tiene que ver con el cambio entre este tipo de alimentación y la alimentación mayoritariamente del maíz, que es el consumo masivo de hidratos de carbono, que es algo que les pasa a todas las poblaciones después de neolitizar y de empezar a depender de menos. La cantidad de hidratos de carbono que hay en la dieta tiene una influencia muy clara sobre nuestra salud. Es ahora lo que conocemos todos, es más que asombraría que hemos padecido todos, que son las caries. Entonces, cuando Larsen encuentra mayor número de indicadores de anemia y mayor número de caries en poblaciones post-contacto y pre-contacto, lo que hace es establecer este tipo de razonamiento para explicar. Uno, cambio de los hábitos nutricionales. En segundo lugar, lo que tenemos es un cambio en las fuentes de agua. Las fuentes de agua pasan de las fuentes propiamente naturales a básicamente pozos alrededor de una serie de lugares en los que se concentra la población, que muchas veces son misiones. Porque lo primero que hicimos los europeos o los españoles al llegar a América fue intentar evangelizar, intentar convencerles de que nuestro Dios era el verdadero. Bueno, pues esos pozos en misiones, al estar sometidos a un uso muy intenso y con mucha gente alrededor, podían ser fuente de contaminación, y esa fuente de contaminación iba a acabar degenerando en infecciones parasitarias que ya sabemos que van a afectar en primer lugar a los niños, y ya sabemos que los van a desembocar en un aumento de la mortalidad infantil. Este tipo de evidencia parece que también se encuentra en esos cementerios antiguos que se han estudiado en América. La posible contaminación de las aguas, evidentemente, acaba trayendo infecciones parasitarias masivas, y esas infecciones parasitarias ya sabemos a quién atacan primero: a los niños, diarreas infantiles y, al final, un aumento de la mortalidad infantil. Porque la diarrea, no en sí misma, es una de las causas mayores en el mundo de mortalidad infantil. Infecciones parasitarias intestinales que provocan una mala absorción, provocan una deshidratación por toda la diarrea y acaban con la vida de los niños más pequeños. Los pozos, estamos en el mismo contexto. Lo que estamos haciendo con los indios americanos es concentrarlos en sitios para que estén controlados. En vez de utilizar una variedad de fuentes de agua naturales, dependemos básicamente, igual que el ejemplo anterior del maíz, dependemos básicamente de los pozos. Y el explotar masivamente esos pozos es una fuente de contaminación continua. En tercer lugar, ¿qué es lo que cita Larsen? Bueno, pues lo que cita Larsen es un cambio en el modo de vida.
de un modo de vida más cercano a la naturaleza, lo que pasamos es a esa concentración en misiones que genera mayor posibilidad de transmisión de infecciones. Con respecto a las infecciones, ahora comentaré algo que es muy breve. Porque debió ser un shock para los americanos antiguos, eran esos jinetes que ellos identificaban concentrando, pero mucho mayor shock para su propia vida debió ser enfrentarse con unos enemigos invisibles, que eran los microorganismos. Pero intentaré reconstruir ese escenario. Ah, hola. Pues nada, parece que ya ha llegado la hora de reeditar el tema 9 sobre la conquista de América. Y he estado aquí leyendo un poquito este libro y he descubierto un pasaje que me parece que es bastante interesante sobre el impacto que tuvieron las enfermedades en América, enfermedades que llevaron los europeos. Entonces me gustaría leeros este pasaje para complementar un poco el tema de la conquista de América, aprovechando un poco la oportunidad de la reedición. Pues aprovecho para incluiros esta pequeña cita. Pues nada, página 16, subcapítulo Ejércitos Invisibles. Epidemias más desastrosas asolaron América, Australia y las islas del Pacífico después de la llegada de los primeros europeos. Sin que exploradores y colonos lo supieran, llevaban consigo nuevas enfermedades infecciosas contra las cuales los nativos no estaban inmunizados. En consecuencia, hasta el 90% de las poblaciones locales murieron. El 5 de marzo de 1520, una pequeña flotilla española partió de la isla de Cuba en dirección a México. Las naos llevaban a bordo a 900 soldados españoles, junto con caballos, armas de fuego y unos cuantos esclavos africanos. Uno de estos últimos, Francisco de Guía, transportaba en su persona un cargamento mucho más letal. Francisco no lo sabía, pero entre sus billones de células había una bomba de tiempo biológica, el virus de la viruela. En cuanto Francisco desembarcó en México, el virus empezó a multiplicarse exponencialmente en el interior de su cuerpo y acabó por brotar sobre toda su piel en un terrible sarpullido. Llevaron al febril Francisco a la cama de una familia de nativos en la ciudad de Zempoallán. Contagió a los miembros de la familia, que a su vez contagiaron a los vecinos. 10 días después, Zempoallán se convirtió en un cementerio. Los refugiados propagaron la enfermedad desde Zempoallán a las ciudades vecinas. A medida que una ciudad tras otra sucumbía a la enfermedad, nuevas oleadas de aterrorizados refugiados llevaban la enfermedad por todo México y más allá. Los mayas de la península de Yucatán veían que tres dioses malignos, Ekpetz, Uzancac y Xochacac, volaban de noche de pueblo en pueblo e infectaban a la gente con la enfermedad. Los aztecas culparon a los dioses Tezcatlipoca y Chipe, o quizá a la magia negra de las gentes blancas. Se consultó a sacerdotes y médicos. Estos aconsejaron plegarias, baños fríos, restregar el cuerpo con bitumen y untar escarabajos negros aplastados sobre las úlceras. Nada funcionó. Decenas de miles de cadáveres se pudrían en las calles sin que nadie se atreviera a acercarse a ellos y enterrarlos. Familias enteras perecieron en cuestión de pocos días y las autoridades ordenaron que se derruyeran las casas sobre los cuerpos. En algunos asentamientos murió la mitad de la población. En septiembre de 1520, la peste había llegado al Valle de México y en octubre cruzó las puertas de la capital azteca, Tenochtitlán, una magnífica metrópolis en la que habitaban 250.000 almas. En 2 meses, al menos un tercio de la población pereció, incluido el emperador Cuitláhuac. Mientras que en marzo de 1520, cuando llegó la flota española, México albergaba 22 millones de personas, en diciembre del mismo año únicamente 14 millones seguían vivas. La viruela fue solo el primer golpe. Mientras los nuevos amos españoles estaban atareados en enriquecerse y explotar a los nativos, oleadas mortíferas de gripe, sarampión y otras enfermedades infecciosas azotaron sin respiro a México, hasta que en 1580 su población se había reducido a menos de 2 millones, lo que, si entiendo correctamente, es una mortandad del 90% de la población total. 2 siglos después, el 18 de enero de 1778, el capitán James Cook, explorador británico, llegó a Hawái. Las islas hawaianas estaban densamente pobladas por medio millón de personas, que vivían en completo aislamiento tanto de Europa como de América, y por consiguiente nunca habían estado expuestas a las enfermedades europeas y americanas. El capitán Cook y sus hombres introdujeron en Hawái los primeros patógenos de la gripe, la tuberculosis y la sífilis. Visitantes europeos posteriores añadieron la fiebre tifoidea y la viruela. En 1853 solo quedaban en Hawái 70.000 supervivientes. En segundo lugar, con lo que tiene que ver con el modo de vida, ya se dice que se fomenta el trabajo intensivo y que también lo que acabamos viendo en los cementerios es un aumento de frecuencia de fenómenos degenerativos del esqueleto de estilo artrosis. O sea, mayor carga de bien, aumento de transmisión de infecciones y aumento de frecuencia de artrosis, desde luego no lo podemos relacionar directamente con una mejora de la calidad de vida. Parece ser que el contacto de los americanos con los europeos no supuso un aumento de la calidad de vida.
Bien, cambio de tercio. Y me voy por los microorganismos y me voy por ese libro del que ya he hablado aquí, a las referencias cero, que presta mucha atención a América, aunque también habla de otros territorios de Oceanía, que es bastante interesante porque de Oceanía nos he comentado que no se habla ni mucho menos en todos los libros. Para los europeos Oceanía es un gran desconocido y sigue siendo muy desconocido en muchos aspectos. Entonces hay que ir a buscar en la literatura hasta encontrar cosas que no saben de Oceanía. Y la verdad es uno de los que habla de esas zonas del mundo. Pero el libro fundamentalmente está concentrado en América porque lo que hace el libro es hacerse una grandísima pregunta. ¿Por qué el emperador Carlos I de España y V de Alemania es el que conquista América, la época del emperador, y no es Moctezuma el que conquista? Él se hace esta pregunta y la verdad es que la pregunta puede ser pertinente. ¿Por qué no son los americanos los que invaden Europa? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿No? ¿Alguien puede aportar algo? Yo quiero que miréis el título del libro Armas, Términos y Acerca. Yo me lo estaba leyendo y una de las causas que da es que los europeos sí tenemos animales con los que convivimos. Tienen una serie de infecciones, una serie de microorganismos que pueden haber notado una ventaja. Los europeos llevamos 10.000 años, 9.500 cuando llegamos a América, 9.500 años conviviendo con nuestro ganado doméstico. ¿Por qué los americanos no conviven con su ganado doméstico? Que porque los extinguieron todos al llegar. Aquí hemos hablado de la hipótesis del cazador y una de las posibles motivaciones de las que hablábamos para llegar hasta el círculo polar ártico y cruzar con el estrecho de Bering era la percepción de potenciales presas de ese varón cazador valiente, barbudo y así muy guapo y muy estirado y muy aparente que dibujábamos en los años 70. Bueno, pues esa imagen del cazador a lo mejor no es tanto. O a lo mejor no tiene tan poca razón de ser como nosotros pensamos. Porque una de las razones por las que en América probablemente no haya un sistema inmune tan desarrollado como el que tenemos en Europa tenga que ver con la limitación de la transmisión de zoonosis e infecciones de los animales hacia los humanos porque no hemos convivido con ellos. ¿Por qué no han convivido en América con los animales? Pues por una razón muy clara, porque se los cargaron todos a los grandes mamíferos, los grandes animales, una fuente de proteínas muy buena. Y si hay muchísimos y son suficientemente dóciles y no viven de los humanos, pues bastante fáciles de cazar. Depende del tamaño, pero vamos, relativamente fáciles de cazar. Así que parece que las diferencias que hay entre América y Europa tienen que ver con que la expansión de los humanos en América pudo basarse fundamentalmente en la raza de los humanos. La caza de grandes mamíferos, como digo, tiene un problema que es el de la interacción de nuestro sistema inmune con los genes. Nosotros no estamos acostumbrados a estar recibiendo continuamente zoonosis de los animales y el sistema inmune, en este caso de los americanos, no estaba bien preparado. Mientras que el nuestro estaba probablemente acostumbrado a este tipo de interacción. Pero claro, el problema es de dónde viene esto. Y dónde viene esto puede ser esa caza intensiva que además de limitar la posibilidad de respuesta del sistema inmune de los americanos, les impidió tener animales domésticos de tiro que les ayudaran a la agricultura. Todo esto supone unas diferencias de partida tan grandes que no es de extrañar que fuéramos los europeos los que conquistáramos América y no los americanos los que conquistaran Europa. Aparte de aquí habíamos desarrollado la tecnología suficiente para construir grandes barcos que eran capaces de cruzar el océano, que eso ya es una cuestión puramente técnica. Pero aparte de eso, es que nosotros teníamos nuestro sistema inmune bien desarrollado y teníamos una agricultura muy eficiente, cosa que no estaba tan bien desarrollada. Al revés también, ¿eh? Había enfermedades que nunca aparecieron en Europa, en principio nunca aparecieron en Europa, y que nos trajimos de allí, para las cuales nosotros no estábamos preparados a resistir. ¿Cuál? La sífilis, ejemplo de la importación en principio americana. Pero problema que está en discusión. No está claro que la sífilis viniera solo de América, porque fuera algo que apareciera exclusivamente en América. De todas maneras, en esto de la paleopatología y de las enfermedades antiguas estamos muy limitados porque desconocemos una cosa que es fundamental, que es la historia natural de las enfermedades. No somos capaces de tener bien controlado cómo han cambiado las enfermedades desde hace 500 años hasta ahora. No sabemos si hay enfermedades que han desaparecido, si hay enfermedades que son nuevas. No sabemos si las enfermedades de entonces y las de ahora son exactamente iguales. Con lo cual estamos haciendo un planteamiento que no deja de tener una dosis especulativa importante. Bueno, pues estas dos cuestiones parece que son las que dan la respuesta a esa primera pregunta que se plantea claramente. ¿Por qué esto ha ido, digamos, no para de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha? ¿Por qué el flujo de población ha ido en ese sentido? Bueno, evidentemente no tenemos 100% evidencia de que estas cosas sean así, pero lo que sí parece es que es el escenario que nos pinta Diamond no es incompatible con las evidencias disponibles. Y hay muchas veces que con eso nos tenemos que conformar cuando hablamos del pasado.
Simplemente tenemos que plantear un escenario que encaje bien con la realidad que conocemos y no tenga ningún tipo de fricción, no tenga ninguna incompatibilidad. Muchas veces en ciencia se dice, no, esto es compatible con... Sí, es compatible, quiere decir, no lo puedo negar directamente, tampoco lo puedo afirmar, pero encaja. ¿Quiere decir que sea el mismo escenario posible? No, probablemente hay otros tipos de reflexiones que puedan servir para llegar a las mismas conclusiones. Pero a mí este razonamiento me parece bastante bueno. Pero si hoy no se lo terminan de tres, ¿por qué no domesticaron animales grandes que sí que tienen en América? Porque se los comían. Pero tienen bisontes y tienen llamas. Por ejemplo, las llamas están domesticadas. Las llamas están domesticadas, pero son los únicos y además, por lo visto, son animales poco aptos para ti. Entonces sirven como fuente de proteínas, pero sirven como poca ayuda para los trabajos de caja. Pero los primeros caballos yo no sé si serían también muy eficientes para el tiro. ¿Darían siéndolo al final después de años de selección? Sí, pero nosotros hemos contado con un periodo relativamente largo y en América una de las cosas que yo os he puesto encima de la mesa es que los periodos para decir van muy acelerados y que son relativamente cortos. Entonces es probable que han sido cortos justamente porque se han basado en fuentes de proteínas directas. Esos animales que fueron objeto de caza sistemática hasta el punto de llegar a esos niveles de refugio donde ya las presas no se pueden encontrar siquiera. Ya digo que no tengo evidencias que me permitan afirmar esto al 100%. Simplemente es un escenario que me parece que tiene pocos puntos claros. Me parece que está bien concebido. Es muy pequeño, acaba de planeta y con la cual consideramos que una población de paso del cráneo y fijado. O sea, los indios latinoamericanos del norte eran cazadores de cortos, eran cazadores. No dependían del maíz como los mesoamericanos y los europeos. No dependían tanto del maíz. Cuando llegan los europeos, la concentración que se ha aplicado a los indígenas les hace depender muchísimo más del maíz. Casi hasta consumir únicamente, vivir únicamente de maíz. O sea, que los únicos que pasaron la neolitización fueron... Aztecas, toltecas, esos grupos mexicanos y incas. Son los dos grupos que al menos acaban llevándose el caso agua en lo que corresponde a lo que conocemos ahora en el futuro. Hemos dicho que la línea de la que se quiere cruzar el Atlántico sería una necesidad de irse porque faltan recursos o porque la necesidad de población es alta. La necesidad de irse tan lejos, yo la interpreto posiblemente relacionada con el aumento de población que tiene que ver con los centros de alimentación que hay cerca. Y luego cuando llegan los clovis a América, en vez de que sea domesticar animales, los empiezan a cargar a todos. Porque es más fácil. Ya, pero allí tenían ovejas, no estarán de menos. Ya, hombre, tenían ovejas en el sitio en el que era necesario cuidar las ovejas. Si llegas a un sitio donde es el paraíso, está todo lleno de xenofauna, no necesitas trabajar. Date cuenta que la vida de agricultor requiere mucho más esfuerzo por cuidar las energías obtenidas que la vida de los agricultores. La mejor vida posible, en lo que a los parámetros esos de ocio tenemos nosotros, ahora sería la de los industriales son los que más tiempo tienen que invertir para generar los recursos necesarios para sobrevivir. Los agricultores de recolectores parece que tienen mucho menos tiempo de trabajo, mucho más tiempo de hacer. Si llegas a los sitios, la comida es muy abundante, porque no vas a dar nuestra casa de cambio de dolor. Si tienes abundante de comida, necesitas para la tierra. Joder, macho. Zempoyan. Ekpets uz anan uzankak isohkak
Tezcal. Otro coche.